¿Estás nerviosa de verdad? Sí, 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 sí. ¿En serio? ¿Vale? Vale. De una. Venga, va. Dale. Ro. Hola, ¿qué tal? Rocío, ¿no? Ro en la red. Sí, Rocío. Hola, Jesús. ¿Sabes que eres la primera chica, después de 20 y pico entrevistas, que traigo al canal? ¡Sí! Mucha ¡al gente, fin! Mucha gente lo pedía y para mí es un honor que me hayas aceptado esta entrevista. ¡Qué guay, jo! A mí me hace mucha ilusión. Es más, bueno, te iba a preguntar luego, pero en plan, ¿por qué no has traído ninguna chica hasta ahora? No será porque no he propuesto, ¿eh? Porque sí, a más de una le he propuesto y, no sé, les da un poco de miedo. Les das miedo. Yo es que te conocía. Sí. ¿Estás nerviosa o no por esto? Un poco, sí. ¿Has visto cómo funciona esto de las 5 preguntas? Sí. Me encanta que lo explicas súper serio. En plan, como cuando hacías las bromas que yo decía, pero ¿cómo aguantas estando tan serio, tío? Y no te ríes. Bueno, empezamos. Venga, va. Espera. Uf, ojalá esto fuese... alcohol, pero no. Venga, va. Vale. Suelo empezar siempre la primera pregunta para que te presentes, por si hay alguien que no te conoce. Vale. Y para que me cuentes tu estado actual, no sé si sigues en YouTube. ¿Cómo estás tú? Preséntate para el que no te conozca. Bueno, pues yo soy Ro, llevo en YouTube bastantes años, creo que desde el 2012. Uh-huh. Tengo un canal que se llama Ro en la Red. Y bueno, habrá mucha gente aquí que no me conozca en los comentarios, que ya está quién es. Pero pues he hecho siempre vlogs de comedia, mucho baile, sketches. Y bueno, pues tenía una pareja que era J. Pelirrojo, con quien tenía un canal de vlogs diarios, pero que ya no tengo, aparte ya no estoy con él. Y bueno, pues sigo en YouTube, sigo haciendo vídeos. He hecho también un poco de tele, en Fama Bailar, he presentado. Y pues bueno, sí, sigo en Instagram dándolo todo, en YouTube y hasta que dure. O sea, digamos que gracias a JP estás donde estás, se podría decir. Sí, sí, o sea, yo le agradezco un montón que me haya animado a abrirme mi canal en YouTube, totalmente. No, vale. Sí, sí. Te lo preguntaba en plan para joder y... A ver, obviamente creo que ya a día de hoy como que mi imagen está bastante separada de mi expareja ahora, pero... Hablaremos más adelante, ¿vale? De... Perfecto. Bueno, de sí, hecho... ya sé que vas a preguntarme sobre eso. Vamos ya con la segunda directamente, vamos a hablar de este tema. Porque tú estabas con JP, llevabas un montón de años, ¿no? Sí. ¿Cuántos años de relación? Pues íbamos a hacer 12 años. ¿Y ya esa relación terminó? Sí. Hace más de un año ya. Hace más de un año. Sí, fue en diciembre del año pasado. O sea, no el 2018, sino 2017. Vale, ¿y a día de hoy estás bien? ¿Está él bien? ¿Sabes algo de él? Pues, a ver, estamos bien. Bueno, yo creo que los dos estamos muy bien a día de hoy. Creo que la relación se acabó porque realmente se había convertido en una relación bastante tóxica. Insana, diría, como de mucha dependencia, teníamos muchas discusiones y al final como que yo creo que en la sociedad se romantiza demasiado... las relaciones, ¿no? Te dicen como una relación hetero, como, yo qué sé, como la Operación Triunfo, Alfred y Amaya, ¿no? ¡Guau, Alfred y Amaya! Sí. O Cepeda y Aitana, oh, y todo el mundo como que quiere romantizar una relación y no nos enseñan también a que a veces, que no, si no es sano seguir con esa pareja, no hay nada de malo en acabarlo, porque al fin y al cabo vais a estar mejor separados. Ya. Y yo creo que eso es lo que nos ha pasado, que yo creo que llegó un punto en el que es que no nos aportábamos cosas buenas y teníamos muchos problemas. Y entonces, pues, yo creo que a día de hoy estamos mucho mejor los dos por separado. Sí sé de él, hemos necesitado, y sobre todo quizás yo, bastante distancia uh-huh. y apartarme, pero a día de hoy podemos hablar sin discutir, que eso está muy bien. ¿Cuernos hubo? Entonces, ¿no? ¡Que no hubo cuernos! ¿Sí? Te prometo que no, que no, que no. Que es no. Que me ha llegado información. Wow, pero bueno, yo leo, yo veo, yo solo veo. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Te suena a un chico que se llama Forfas? Sí, claro. Oye. ¿Lo conoces bien? Claro que lo conozco bien como amigo. Como amigo. Pero que no tiene nada que ver, míralo. A ver, esto es un tema... Es que la gente me encanta porque le encanta hacerse sus películas con nada de información que tenga. Bueno, nuestra relación, J y yo, acabamos sin ningún... Te recuerdo, perdona que te interrumpa, sí. hay que ser muy sincero, ¿vale? Porque al final todo se sabe. Vale, vale. O sea, es mejor decir las cosas prometo. De verdad. I promise. Vale. Te lo prometo. No hubo ningunos cuernos involucrados en la ruptura, de verdad. Vale. Fue más porque no éramos felices. Y yo, la verdad, que no, hubo un momento en el que dije, es que esto no va para bien. Y a Forfas lo conocí después en un proyecto que tuvimos con una marca, con una vuelta al mundo que hicimos,
en mayo, por ahí. Pasasteis mucho tiempo juntos. Pasamos mucho tiempo juntos. Me imagino que hay algo. No, no hubo nada. No hubo nada, ¿no? Nada. Te lo juro que no. Vale, que vale. A la gente le encanta hacerse sus historias en plan de... Buah, no es que he leído algún comentario. ¿En serio? Sí, claro, mucha gente te dice sí, eso. Sí, sí, en realidad también. Mucha gente me dijo, joder, está ya con Forfar, va... No tengo este JP y ahora te estás tirando a Forfar dando la vuelta al mundo. ¡Buah! Y es como, tío, no. De verdad, ¿eh? O sea, me llevo súper bien con él. Es muy gracioso, nos llevamos muy bien en la vuelta al mundo. Fue súper guay porque cuando vas a un proyecto así en el que vas a estar más de 20 días con un equipo entero, pues imagínate que te llevas mal con la persona con la que tienes que grabar y demás. Entonces me llevé súper bien con él. Pero no ha pasado nada, absolutamente nada, te lo juro. O sea, hemos tenido una amistad. No digo nada. Y cuando vino, y él cuando vino aquí, tú le hiciste el 5 preguntas sin censura. Él dice, tengo novia, y la gente lo interpretó como que era yo, pero es que encima él dice, tengo novia y no tiene que ver para nada con YouTube. Y aún así la gente decía que era yo. Y yo diciendo, tío, pero ¿habéis visto la entrevista? Que dice que no tiene nada que ver. Pero bueno, que Forfas es mi amigo y ya está. Que hay veces que podemos ser amigos siendo sí. heteros y no pasa nada. Oye, amigos también podéis ser, ¿no? Sí, pero no. Vale. ¿Cómo lo intentas? ¿Eh? Que te no, que te estoy siendo no, 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 lo sé, lo sé. Vale, entonces, en resumen, con JP bien, tenéis sí. una relación de amistad sin más, ¿no? ¿No hay algún problemilla que hubo? Porque, o sea, son muchos años de relación, 12 años. Sí. En una relación siempre hay uno que gana más que el otro. ¿Quién es el que ganó ahí? Pues yo estoy en desacuerdo con eso. Yo sí. creo que no hay nadie que gane o que pierda. Ya, pero hay uno que pierde más que el otro, ¿no? Que sufre más o que lo pasa peor. Pero yo creo que eso va más por etapas. A ver, yo creo que después de una ruptura, creo que hay etapas en las que uno está mejor que el otro y el otro está peor. Y yo creo que en cuanto a tiempos, había momentos en los que, joder, pues, él conoce a una chica, yo no, entonces ella estaba peor. Luego a lo mejor de repente yo estoy mejor porque me he ido y estoy en la distancia de viaje y no... ¿Sabes? Cuando estás como fuera de tu entorno es mucho más fácil y de repente estás mejor. Y yo creo que ha habido como altibajos por ambas partes, pero creo que a día de hoy no te diría que ninguno de los dos ha ganado o ha perdido más que el otro. O sea, creo que... A día de hoy bien, ¿no? A día de hoy bien, sí. Perfecto. Después de mucho tiempo, o sea, claro, si me preguntas hace 5 meses, a lo mejor mi respuesta es distinta, porque es que yo creo que es que... Va cambiando. Ya. Entonces, estando mal, hicisteis todo el paripé este de Disneyland. No, no, no. Eso fue en 2014. Pero fue estabais en... más o menos... No, ahí estábamos bien. Vale, te iba a decir, joder, porque igual no, por claro. la pasta, ¿no? Todo eso. No, no. No, a ver, eso lo pagó Disney, pero no nos pagaron nada. O sea, no fue una acción, ni mucho menos. Eso fue Disney que dijo, joder, pues sí, nos gustaría ayudaros a hacerlo. Entonces ellos lo hicieron, pero no fue una acción pagada. Pero ahí estábamos muy bien, y es más, si es que yo, a ver, si me suena como, ¿sabes como cuando piensas que has tenido como dos vidas? Sí. Yo en ese momento yo quería tener hijos, yo quería seguir mi vida con mi marido, tener una casa en el campo con mis perros y dedicarme pues a ser madre, y de repente, pues no, pero en ese momento estábamos súper bien, y a partir de ahí, claro, eso fue diciembre de 2014, todo ese año 2015 estuvo bien, pero fue como, yo creo que noto como que empezó a decaer la cosa cuando yo dejé de mi carrera, porque yo estaba estudiando para ser profesora de universidad. Ajá. Y entonces yo hacía vídeos a la vez que trabajaba. Y digamos que cuando empecé esa parte, que fue como en enero de 2016, uh-huh. Como que empezaron un poco más los problemas. Quizá también vivir de repente 24 horas juntos, tener todo el trabajo juntos, ponerlo todo en común, y a lo mejor no estábamos preparados. ¿Sabes? Lo importante, a día de hoy, bien. Perfecto. JP también, me imagino, que bien. Sí, sí, ¿sí? A ver. O no tienes ni idea. Deberías hablarlo con él, yo creo, pero ya. Sí, yo creo que está mucho mejor. Mentalmente hablando, yo creo que está mucho mejor. Bueno, ya ha pasado tiempo suficiente para... ¿no? Sí, para que las cosas se hayan calmado, ya está. Pues eso es lo importante, si estáis bien los dos. ¿Pasamos a la tercera? Venga, va. ¿Hablamos de política o qué? ¡No! ¿Qué dices? ¿Por qué? He leído... A veces se te suelta un poco los tweets o que dices cosas a veces. Hombre, claro. ¿Hablamos de somos política? Somos humanos. No, no quiero hablar de política. ¿Pero por qué quieres hablar de política? No sé, quiero saber tu punto de vista, a ver cómo ves España y todo esto. ¡España! ¿Con qué empatizas más? ¿Con los rojos o los azules? Con los rojos. ¿Sí? Y luego me insultan, roja, tal.
Jo, no sé, yo creo que cada uno tiene una ideología y... Ah, yo no soy de partidos políticos. A mí me fastidia mucho cuando alguien te pregunta de qué partido político eres. Yo no soy de ningún partido político. Los partidos políticos la cagan constantemente. Eso es verdad. Entonces intento basar mi votación en... ¿A quién votas, por ejemplo? en... No lo sé. Ahora no sé a quién votar. Y tampoco lo diría porque es que eso crea mucha escama, mucho rencor, pero creo que depende de sobre todo el programa electoral que hagan y cómo lo han hecho, ¿sabes? Lo que propongan, lo que no. Desde luego a Vox no. O sea, lo Vale. sabes, es lo que hay. Ya me estás dando Pero datos. Dame porque más no. datos. Paso pregunta. Oye, esto se puede hacer, ¿no? Lo de pasar Si una quieres, sí. pregunta. Te veo un poco extensa. Vamos a pasar la pregunta. Esta la damos por descartada. Censura, censura, sí. Vale. Esta es más sencilla. Esta también la suelo hacer a los invitados para que me den su Ajá. opinión de cómo está Internet actualmente. ¿Cómo ves el Vale. tema hate? ¿Crees Vale. que en realidad la gente que insulta es bullying? O sea, ¿cómo Vale. ves en general las redes sociales? ¿Cómo está cambiando? Porque yo creo que también esto lleva una evolución y lleva unos cambios que a día de Sí. hoy no estaba como hace 5 años, Sí. Internet. ¿Cómo ves el tema? A ver, uy. Tengo gases. Es que, a ver, vale, yo creo que hay bastante odio en internet y el hecho de que seamos anónimos, ¿no? Bueno, nosotros no, porque joder, al fin y al cabo es un canal público, pero pues la gente que usa internet con un usuario que no es su nombre o lo que sea, como que te da ese poder del anonimato y creo que deja como muy fácil soltar cualquier cosa que te apetezca, aunque pueda hacer daño. Y que la gente lo suelta y lo deja ahí como... Y que no somos conscientes, o la gente no es consciente, porque yo la verdad no soy de poner comentarios de odio, porque no tengo tiempo ni le veo el sentido, de que ese comentario puede hacer daño. Hace poco, por ejemplo, porque puse un tuit sobre Dallas. Me acuerdo que Ah, recibí un mira, se montón me ha de olvidado odio. ese tema, ¿Y tío. lo tienes apuntado? Sí. Vaya. Pero bueno, vamos a empalmar un poco, ¿no? Con el Claro, tema. venga. A mí me hizo mucha gracia cuando te decía, vieja piruja. A mí me hizo gracia eso. ¿Qué pasa con Dallas? O sea, con... No lo sé, yo puse ese tuit porque me vi la noticia y entonces dije, joder, tío, que la Fiscalía de Madrid te quiera llevar a juicio me parece algo bastante hardcore. O sea, no pasa normalmente, una cosa es poner una denuncia entre nosotros, pero que la Fiscalía de Madrid lo haga. Pero, y entonces puse mi tuit y un montón de odio y la gente encima decía, lo que quieres es fama, y yo diciendo, pero ¿qué dices si lo que me llega es odio? Al Ya. revés, o sea, muchísima gente que te insultase, que te dejase de seguir, como... Decepción, me has decepcionado. Entonces al final es como, joder, no, a veces no puedes como dar tu opinión, ¿sabes? Como, tío, es que parece que hay hasta censura de que no puedes opinar de absolutamente nada. Yo creo que al final lo mejor es eso, en internet, no dar Callarte, ninguna ¿no? opinión, claro. Ya, sí, eso es lo malo que da ese tipo de ataques. Es como, vale, pues me quedo callada y hago. Y ya está. Pero, Y también te podría joder. hacer la pregunta de cuál es el youtuber que peor te cae. Supongo que es Dallas, ¿no? ¿O tienes alguno así? No, supongo, no lo sé, tío. Es que, ¿sabes qué pasa? Es un tema que... Es que no lo sé. O sea, es que... Entonces Dallas te cae bien. No, no, a ver, no me cae bien, sobre todo por ese ataque que tuve, que tan gratuito, porque yo dije, joder, y encima que como que dijo que yo le había como intentado, que quería hacer una colaboración con él, y yo diciendo, ¿qué dices? Si yo lo conocí en persona y en ningún momento hablamos de ninguna colaboración. Hablamos de los premios Blogger, o sea, fíjate tú si fue antiguo esto, de los premios Blogger que luego se vio que Wismichu hizo un vídeo y dijo que Sí. era una farsa y demás, o sea, fue algo muy antiguo. Pero yo conozco a su hermana y a su madre y me parecen personas súper majas, no lo sé. No, a mí la verdad que en ese, es como es ya acabé un poco quemada. Pero igual tú sí que incentivaste a que él te metiera ese ataque, Claro, ¿no? totalmente. O sea, porque claro, dije mi opinión ahí en ese tuit, pero bueno, de todo se aprende y ¿Le ya quieres está. Y al dejar un fin y al mensaje a cabo, Dallas? no. ¿Qué dices? No, no, estoy muy feliz, estoy muy contenta, no quiero crear odio ni nada, ni nada así, la verdad, no me apetece. Uf. No, no, que luego te vienen ahí a tope, ahí, ¡guau! ¡Antorchas! Y ataques, Vale, sí, no, no. pues yo creo que ha sido muy sincera. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, la verdad. Es que no tengo mucho que esconder, Bueno, pues te creo. toca hacerme una pregunta. No sé si tienes algo preparado. A ver, yo tenía una preparada que no es muy cabrona ni nada. Mejor. Que es, ¿por qué no habías invitado a ninguna chica al canal y a hacer esta entrevista? ¿Eso es solo? Sí.
Creo que lo he dicho un poco al principio, ¿no? Ya, sí, un poco lo has dicho. Vale, pues, a ver, no es que yo no haya querido. Vale. Sino que no conozco a muchas chicas en el ámbito de YouTube. Vale. No tengo la suficiente confianza. Vale. Como para proponérselo. Vale. Pero por mí encantado. Espero que después de esta entrevista se animen muchas más, claro que sí. Eso, eso. Decid en los comentarios si queréis que venga alguna chica y demás. Que digan... Que te propongan. Claro. Yo creo que tienes que invitar a muchas... Bueno, así es que se me ocurren un montón, claro. ¿A quién dirías tú? ¿A quién creerías que está interesante? Andrea Compton, Yellow Melo... Me molaría un montón, las La verdad dos. Que sí. Patrick Jordan también, que tiene un montón de canales, que es como, joder... A tía se le ocurre un montón. Y no sé. Pues ojalá, desde aquí hago un llamamiento, claro que sí. Todas sí, las chicas sí, sí. Están invitadas a mi canal. Bueno, Ro, de verdad, un placer. Muchas Para gracias. Mí un honor que seas la primera chica que estrena este formato. Gracias, muchas gracias. Y nada, vamos a comer cosas vegetarianas, ¿o qué? Venga. ¿Sí? Vale. Tipo, puedes comer lo que quieras, ¿eh? O sea, yo comeré vegetariano, pero tú eres libre.